una fecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. Deporte B, Deporte B, siempre con vos. Guillermo, bueno, antes que nada, bienvenido a Madryn de nuestra parte. La verdad que cuando conocimos la posibilidad de que ibas a venir acá y bueno, averiguamos un poquito también de lo que realizaban, bueno, nos llamó la atención también que llegues acá y que impartas todo tu conocimiento. Contanos un poco justamente cómo fue esto, esta clínica que viniste a brindar en un aniversario también tan especial para el Club Náutico y para la ciudad. Bueno, yo muy agradecido de haber estado acá, no conocía Madryn, me pareció un lugar apasionante por todos los atractivos, desde lo turístico, las ballenas, a ver. Estuve el sábado nadando con lobos, es una experiencia increíble a través de unos amigos aquí que tienen una empresa de buceo, Lobo Larsen, una experiencia inolvidable. Y bueno, y con respecto a la náutica, también realmente lo que pude observar, el entusiasmo y la garra que pone la gente de acá, generando un proyecto náutico con una sede de club muy linda, muy interesante, con una cantidad de barcos enorme que viene creciendo día a día, con gente muy involucrada, como el presidente del club, Walter Granja, que realmente nos ha atendido de primera. Y bueno, pudimos ver en el Ecocentro la película del Matador, que es una película que hace el relato de la experiencia de un barco puramente argentino, con un proyecto a nivel internacional, profesional, de altísimo nivel. Y bueno, y hubo una reunión muy interesante en un auditorio prácticamente lleno, donde pudimos intercambiar experiencias que, bueno, yo ya me estoy poniendo un poquito grande y realmente me encanta, uno trasciende a través de lo que puede dejar en relación a la experiencia. Así que realmente fue muy lindo poder estar acá. Y ayer estuvimos en el Club Náutico, en una clínica que hicimos con los chicos de Optimis, también un grupo de 30 chicos súper entusiasmados, y estuvieron los mayores también, así que estuvimos 3 horas departiendo y hablando un poco de esto que es nuestra pasión, que es la náutica. Bueno, no tuviste la posibilidad de navegar en nuestras aguas, pero lo que te han contado, lo que has visto, es un golfo bastante grande y las aguas son tranquilas, hay viento, que también es algo fundamental también para navegar. O se dan las condiciones también para que sea una linda cancha de regata. Totalmente. Esto me comentaban aquí, bueno, la posibilidad de cruzar en el golfo, hacer regatas de travesías muy interesantes en diferentes puntos como Puerto Pirámides, ir hasta la punta de aquí que hay unos hundimientos. Realmente el paisaje para navegar es increíble, alucinante. Hay condiciones cambiantes que también lo hacen muy divertido. Me han contado que tal vez una regata pueda alargarse con 10, 12 nudos y tengas rachas de 24. Eso requiere toda una sapiencia y una habilidad distinta que también hace divertido esta actividad. Bueno, Guillermo, ¿cuándo tenés el próximo compromiso en cuanto a la náutica? Esto que también te apasiona tanto y que le brindas tanto, que te trajo justamente aquí hasta el sur. Bien, en octubre arranca nuevamente el campeonato allá en Chile. Vamos a estar navegando en el Soto 40 en Chile.
También navego con mi hermano en NOD27, una clase aquí en el país. Y la expectativa es llegar al año que viene al Mundial Soto 40 en Itajaí. Se va a hacer un circuito sudamericano donde se va a navegar en Punta del Este, en Brasil, hasta llegar al norte y poder correr el Mundial allá.